Aleluya, gloria al Señor. Bienvenidos hermanos en el nombre del Señor, aquellos que nos están viendo en línea también. Bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Es bueno dar gracias, alabanzas al Señor, dice la Biblia, porque Él es nuestra vida, Él es el que nos ha salvado. Vamos a orar esta mañana, entrar a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por Cristo que es nuestro Señor y Salvador. Y aquí esta mañana por el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige. Te damos gracias, Señor. Dependemos de ti completamente y enteramente esta mañana para que tu palabra venga, Señor, a nuestro corazón y ensanche, Señor, el territorio de esa morada que es nuestro corazón. Tú mereces toda la gloria, tú mereces todo, Señor, que te adoremos. Y en esta mañana pedimos que tú abras nuestro entendimiento al entrar a tu palabra, que tu palabra, Señor, haya un lugar, hay un lugar en nuestro corazón y que pueda, Señor, esa palabra transformar nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, una vez más al libro de Nahum, el profeta Nahum. Vamos a esta mañana a empezar. Ahí en el capítulo 1, la semana antepasada, uh, hablamos acerca, ¿verdad?, de este profeta que Dios envió uh, a la ciudad que Dios había, hace como un siglo anterior, ¿verdad?, enviado al profeta Jonás, a la ciudad de Níneve. Dios había tenido misericordia, ¿verdad?, con los uh, uh, ciudadanos, si podemos llamarlas así, ¿verdad?, de Níneve. Y ahora Dios les envía al profeta Nahum a esta misma ciudad que había sido los recipientes de la misericordia, los recipientes del favor de Dios, ¿verdad? Que una, un siglo antes les había venido un avivamiento que había tornado a toda la ciudad hacia Dios y ahora esta ciudad una vez más se había apartado. ¿Verdad? De los caminos de Dios. Y después de años, de años, muchos años de la gran paciencia y la bondad amorosa de Dios, finalmente uh, Dios uh, se ve en la necesidad de juzgar, ¿verdad? A esta ciudad uh, sobrellevada por la maldad de ese tiempo. Uh, la semana de pasada en el estudio hablamos acerca de la justicia inflexible de Dios. Y quizá alguien diga, ¿y por qué, hermano, uh, está hablando acerca de la justicia de Dios, verdad, de la ira de Dios, cuando el mensaje o la serie es entendiendo el amor de Dios? Y le digo, esta es la razón, porque nosotros a veces pensamos que entendemos el amor de Dios, pero muchas veces el amor de Dios que nosotros hablamos es un amor, verdad, simplemente eh, eh, egoísta, un, un amor carnal, un amor natural. Pero el amor de Dios se revela en Dios, porque Dios es un ser que nunca cambia. Dios es un ser, ¿verdad? Uh, la Biblia dice, inmutable. Es uno que nunca uh, uh, hay cambio, ni parece que va a haber cambio en Él. Y eso es para nosotros, ¿verdad? Una bendición, porque quiere decir que si Dios no cambia, Él jamás va a retroceder en sus promesas que Él ha hecho en su palabra. Él no cambia, Él no este, eh, se... Uh, se arrepiente de las cosas que él ha dicho y podemos confiar en él. Entonces, cuando hablamos nosotros de, del amor de Dios, tenemos que tomar en cuenta todo el carácter de Dios. Porque Dios no es nada más amor, Dios es, es justo, Dios es recto, Dios es compasivo, misericordioso. Todos los, uh, los uh, elementos, si podemos decir, del carácter de Dios, tenemos que tomarlos en cuenta. Cuando tomamos solamente, y hablamos de esto en un tiempo pasado, solamente un aspecto, ¿verdad? De la naturaleza de Dios empezamos a formar un Dios a nuestra manera de pensar que nosotros, ¿verdad?, uh, deseamos solamente. Así que Dios no nos permite hacer eso porque eso es ser idólatra, ¿ah? es formar un Dios conforme a nuestro propio pensamiento. Y por eso vamos a la palabra. Por eso dejamos que la palabra nos informe a nosotros sobre quién Dios es y cómo Él es. Y si nosotros uh, queremos seguir al Señor, tenemos que... Eh, recibir la revelación completa y entera del Señor hablamos la semana antepasada acerca de la justicia de Dios y dijimos que la justicia de Dios y eso solamente como un repaso verdad de la, la justicia de Dios es inflexible o sea que no cambia de un año para otro o ningún de un siglo para otro vemos que Dios una vez más vino a traer verdad esa palabra de juicio a esta misma ciudad a la cual él había mostrado su misericordia y su amor. En Nahum capítulo 1 verso 2 dice la Biblia que esta, verdad, la profecía de, de eh, versículo 1 dice profecía sobre Níneve, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus. Enemigos, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies. Leímos esto la semana pasada y vimos que... Uh, Nahum, el profeta nos da varias revelaciones aquí de el carácter de dios de la naturaleza de dios y dice que dios jehová es tardo para la ira cuánto le damos gracias a dios por eso amén o sea que él no se enoja su, su ira no es emocional no se enoja porque algo le molestó dios eh, es eh, tardo para la ira y dice y grande en poder no tendrá por inocente al culpable o sea que lo, aquel que es culpable, Dios no uh, se lo hace como que no hizo nada, no él no está dispuesto a decir bueno voy a, 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 a verlo como si verdad no pasó nada, pero no, Dios no puede hacer eso, ¿por qué? Porque él es justo. Y su justicia es inflexible. Si Dios va a ser justo, tiene que ser justo completamente. No puede dejar a alguien escapar simplemente porque le cayó bien. O simplemente porque es uh, como los jueces temporales, ¿verdad? Es mi pariente o es mi amigo, es el amigo de mi amigo. Y no voy a hacer justicia por eso. No, Dios no hace eso, hermano. Y tenemos nosotros que ver uh, que Dios es constante. Dice, Él es vengador. Y lleno de indignación. O sea que Dios se indigna. Hay cosas que indignan a Dios. Dice ahí el versículo 2. Uh, y esa indignación, una vez más, es a causa del de celo por su nombre y su gloria. Vimos eso la semana antepasada también. Hay cosas que indignan a Dios. Y lo más es el pecado, es la rebelión. Es aquello, ¿verdad?, que trata de tachar y manchar la gloria y el nombre de Dios mismo. Dice que Él se venga, el vengador dice, se venga de quién, de sus adversarios. Y por eso, gracias a Dios que nosotros que estamos en Cristo, ya no somos enemigos de Dios. Él ya no es enemigo nuestro, gloria a Dios. Y por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Pero Dios dice, se venga contra sus adversarios. Y Él guarda enojo para sus enemigos. Así que vemos esta revelación de Dios, que la venganza de Dios, dijimos también, es una prerrogativa de Dios solamente, o sea, a él le pertenece solamente la venganza. En Romanos 12, verso 19, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribe, "No os venguéis vosotros mismos", dice, "amados míos, sino dejad lugar a qué? a la ira de Dios, porque está escrito, "Mía es la venganza, yo pagaré". Dice el Señor, note que el Señor dice, la venganza es mía, no es tuya, no importa qué te hayan hecho, tú no tienes la, el derecho de vengarte contra nadie. ¿Por qué? Porque eso lo dejas a Dios, la ira es de Él, la venganza es de Dios, Dios pagará. Todos sabemos, ¿verdad? Y quizá todos hayamos en algún tiempo u otro, no solamente sido injustos, pero hay personas que han sido injustas con nosotros y nos molesta. Y quizá quisiéramos por nuestra emoción, ¿verdad? Actuar y vengarnos. Pero Dios dice, eso no te corresponde a ti. Eso es mi lugar, mi prerrogativa de yo, porque soy un Dios celoso, un Dios vengador. Así que entendemos nosotros, la venganza es solo de Dios. Puedes decir amén. El Señor dice, Yo pagaré, ¿por qué? Porque una vez más su justicia es inflexible, como he dicho, nadie se escapa con nada. Ahora en el versículo 3, vaya conmigo ahí en Naum 1, uh, dice que Él no tiene por inocente al culpable, no tiene por inocente al culpable. La ira y la justicia de Dios, como dije, son inflexibles, son inflexibles y siempre consistentes. ¿Verdad? En Romanos 1, verso 18, Romanos 1, 18, Pablo dice a la iglesia en Roma, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acuérdense que dije que hay cosas que a Dios lo, lo, uh, ¿cómo dijimos? lo indignan. Una de las cosas que indignan a Dios, aquí dice, es la injusticia. Y los hombres que con injusticia detienen la verdad, ¿verdad? Detienen la verdad o suprimen la verdad con la justicia. Si usted sabe que algo está mal y lo hace, de todos modos, usted está, ¿verdad? Uh, este, deteniendo con injusticia lo que es verdadero. Y por eso dice la escritura aquí que la ira de Dios viene en contra de la injusticia, la impiedad de todo hombre, ¿verdad? Que detiene con injusticia, dice aquí, la verdad. Así que cuando nosotros hablamos del amor de Dios, cuando decimos Dios es amor, como dice primera de Juan 4, Dios es amor, nadie debe ir a pensar que el amor de Dios, ¿verdad? Es un antídoto a la ira o que es opuesto. A la ira y la justa ira de Dios. La bondad de Dios tiene un propósito. Y no es para que los pecadores se sientan, ¿verdad? Como que pueden seguir adelante en su pecado. La bondad de Dios se da como no como consuelo a los pecadores, sino precisamente por el motivo opuesto, como dijimos la semana antepasada. Mire, Romanos capítulo 2, verso 4. Y ese es de la Biblia de las Américas. Dice, o tienes en poco las riquezas de su que, de su bondad. O sea, ¿tienes tú, uh, tratas tú las riquezas de la bondad de Dios, que Dios es bueno, tolerante y paciente? Dice, tú tienes en poco esas, esas uh, 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 características de, de, de la naturaleza de Dios, Dios es bueno, Dios es tolerante, acuérdese que dice, y paciente, acuérdese que leímos que Dios es que, el estardo para la ira. Él es tolerante, Él es paciente, pero nunca debemos de pensar de porque Dios es amor, que eso quiere decir que Él, ¿verdad?, ya se le olvidó uh, que Él tiene que ser justo. No. Y Pablo dice, ¿ignoras la bondad de Dios? ¿Y qué hace la bondad de Dios? Dice, te guía al arrepentimiento. Estaba hablando con una persona allá hace ya tiempo atrás, y estaba hablando de, me estaba diciendo de su vida. Le dije, ¿y tú piensas que eso que estás haciendo, que tú sabes que desagradas a Dios?, que eso es algo que tú puedes desechar así nada más. ¿No te das cuenta que lo que tú estás viviendo, que el, el problema, el pecado que tú estás viviendo es una atadura en tu vida y que tú no te puedes librar de ello? Que solo el arrepentimiento te puede traer una vez más a, a la bendición de Dios y que ese arrepentimiento es algo que Dios te da, que es la bondad de Dios. Le dije, tú piensas que puedes hacer esto y después, ah, lo voy a descartar y voy a regresar a Dios. Y le dije, no te equivocas, porque es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Y si no te has arrepentido, quiere decir que la bondad de Dios no está siendo aplicada a tu vida. Piensa piensa qué que, que este, peligroso es eso, porque la ira de Dios, si usted lee el capítulo 1 uh, del eh, de Romanos, va a dar cuenta que ahí donde leímos la ira de Dios, verdad, se revela desde el cielo. Y usted lee todo lo que Dios dice ahí por el apóstol Pablo en Romanos 1, toda la atadura sexual, toda la atadura de la maldad, toda la atadura, ¿verdad? Que es el pecado, toda la, la impiedad del hombre, eso es un juicio. Y Dios solo te puede liberar. Y si Dios no te libera, tú no vas a ser libre de ello. Eso debe aterrar a toda persona que está atada en el pecado o jugando simplemente con el pecado. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento no nace con el hombre. El arrepentimiento es bondad de Dios, es el amor de Dios hacia el pecador. Y cuando el pecador re resiste y rechaza eso, más se endurece en el pecado, no menos. Ahora, como dije, no deberíamos de confundir la paciencia de Dios dije la semana antepasada con la impotencia de Dios. O sea, Dios no es impotente. Cuando Dios dice que él puede hacer algo, él lo hace. Y cuando dice que la Biblia que Dios es celoso, que Dios es vengador, él tiene el poder para vengarse, él tiene el poder para pagar en contra de toda rebelión y pecado. Note el versículo 3 de Naum una vez más y guarde su lugar ahí porque vamos a estar regresando al profeta Naum. En Naum 1:3 dice el Señor es lento para la aire y grande en poder. Aquí dejamos terminamos la semana antepasada. Le dije, Dios tiene el poder para hacer lo que él dice que va a hacer. Así que Dios, podemos decirlo de esa manera, es un Dios de poder irresistible. ¿Quién puede resistir y estar en contra y y uh, derrotar el poder de Dios. El poder de Dios es otro aspecto de, el, uh, de la justicia divina. ¿Y cómo podemos nosotros entender o captar como humanos la grandeza del poder de Dios? ¿Cómo podemos entender nosotros el poder de Dios? Y Naum nos da aquí, ¿verdad? Unos ejemplos. Vamos a verlos uh, en el capítulo 1, ahí mismo, en el versículo 3. Uh, recordando que David escribió en el Salmo 19:1 los los cielos que cuentan que la gloria de Dios. O sea que los cielos nos dan a entender, nos hablan de la gloria de Dios. Y Naum, aquí en el versículo 3, ve primeramente el poder de Dios en los cielos, todo digan los cielos. Note lo que dice, Jehová marcha en la tempestad. ¿Verdad? En la tempestad en el torbellino, dice, en el versículo 3, dice, en el torbellino y en la tempestad está su camino y en las nubes son el polvo de sus pies. O sea, nos da un, un cuadro, una verdad, un, un retrato, si podemos decir, de Dios, ¿verdad? En medio del torbellino y la tempestad. Nosotros que vivimos aquí en esta, en esta zona, sabemos lo que es un huracán. Sabemos, no, quizás no los tornados, porque no hay muchos aquí, pero sí sabemos que es un huracán, es un chubasco, ¿verdad? Un viento con tremenda fuerza, que hasta nosotros nos tenemos que, ¿verdad?, tomar, eh, eh, escondernos, tomar eh, albergue, ¿verdad?, en un lugar estable, fuerte, porque esos uh, huracanes tienen el poder para destruir. Uh, inclusive edificios enteros. <coughs> y cuando estamos en medio, ¿y cuántos de nosotros hemos pasado por varios de esos? ¿Verdad? Y, y, y son uh, a veces uh, terribles, especialmente si son de categoría 3 o 4, uh, con vientos tremendos, más de 100 millas por hora. Imagínense usted estando en un lugar donde un uh, automóvil o algo viene, un tren a 100 millas por hora, y le da un golpe. Eh, no quedaría mucho. Entonces dice Naón, para que nosotros percibamos el poder de Dios, dice, Dios está en la tempestad. Él marcha en ella, en el torbeíno. Así que el poder de Dios lo vemos en los cielos, lo vemos en el torbeíno, lo vemos en la tempestad. ¿Verdad? <coughs> que Dios tiene gran poder. Y luego dice también que el poder de Dios lo vemos en el mar, en el versículo 4. Dice, él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota o los seca. Él reprende a quién? Al mar y lo puede hacer secar y todos los ríos, dice, los agota. Así que el poder de Dios se ve en que él puede reprender el mar. Y esto nos recuerda, ¿verdad?, de eh, la vida de Jesús. En Marcos capítulo 4, verso 39, vemos que Jesús iba un día con sus discípulos al otro lado del de lago y dice levantándose cuando ellos estaban en medio del lago vino una gran tempestad y estaban por hundirse y dice que se levantó y reprendió a quien al viento y le dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza reprendió el viento naún nos dice aquí que dios reprende al mar y hace secar dice los ríos los agota ¿Por qué? Porque Él es Dios, tiene el poder sobre no solamente los cielos, sino también sobre el mar. Y luego, cuando Jesús reprende al, al, al mar, los discípulos se asustaron. Fue tanto el, el asusto de los uh, uh, discípulos de Jesús, porque dice que ellos tenían miedo de la tempestad. Pero cuando Jesús reprendió la tempestad y se cayó todo, se enmudeció, como dice aquí, dice el versículo 41 de Marcos 4, entonces temieron con gran temor. Note, no nada más tenían temor, ahora tenían que gran temor. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Fíjese que vino sobre ellos un temor más grande que, el, que el, uh, el viento, más grande que el mar, y el temor era en que ellos habían sido tan impactados por el, la palabra de Jesús cuando Él le habló simplemente al mar y todo se, y al viento y todo se calmó, y ellos decían, ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Dice nada más: ¿Quién es Dios? Es un Dios de poder. Por eso Naum dice, él es grande en poder. Tiene poder sobre los cielos. Él tiene poder sobre el mar. Y luego en el versículo 5 de Naum 1 nos dice que Naum tiene el que Dios tiene el poder sobre la tierra. Note el versículo 5 de Naum. Los montes que dice tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, dice, y el mundo y todos los que en él habitan. El poder de Dios también se ve sobre el control que él tiene sobre no solamente los cielos, no solamente ¿verdad? el mar, sino ahora también sobre la tierra. Eh, Nahum describe el poder de Dios. Dice, los montes tiemblan delante de él. Los collados se derriten. Y la tierra se conmueve a qué? A la presencia de Dios, el mundo y todos los que en él habitan. Me acuerdo que cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿se acuerda usted en, el libro de, eh, eh, en los evangelios? Dice la Biblia que vinieron los soldados y preguntaron por él. Y le dijo, yo soy él. ¿Y qué sucedió? Todos se cayeron para atrás. Todos cayeron en la presencia de Cristo. Y él simplemente dijo, yo soy. ¿Verdad que estoy? Y cayeron todos. Si a ellos venían a arrestarlo. Y Jesús podría con una palabra solamente haber solucionado la situación, pero no lo hizo porque era el plan de Dios. Y vemos que el Señor, por su poder, ¿verdad? Él gobierna, él conmueve la tierra. En Ageo, el profeta Ageo el capítulo 2, versos 6 y 7, también dijo el Señor, porque así dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2, 6, dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré también a todas las naciones temblar, dice. Y vendrá el deseo de todas las naciones. ¿Quién es ese? Es Cristo. Dice, "Y llenaré de gloria esta casa", ha dicho Jehová de los ejércitos. Note, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder sobre la Tierra. Dios controla la tierra, Dios sacude la tierra como cuando Él quiere. Los montes, dice eh, Isaías 64, tiemblan ante su presencia. En el Salmo 97, 5, nos dice que los montes se derriten delante de Él como la cera. Si usted le pone algo caliente a la cera, ¿qué pasa? Se derrite, ¿verdad? Se, y dice ante la presencia de Dios, los montes, deje usted nada más, los montes se derriten como cera, como cera caliente delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es grande en poder. Puede decir amén, aleluya. Ahora en Nahum capítulo 1, una vez más regresamos, el versículo 6, sigue el profeta diciendo, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas verdad dice quién permanecerá hace la pregunta quién permanecerá en o quién estará de pie verdad cuando la ira de dios viene quién quedará en pie cuando el ardor de su enojo se manifiesta nadie quién puede si dios tiene el poder sobre el cielo sobre el mar sobre todo el mundo y todos los habitantes ¿Quién puede estar en pie delante de su ira? O sea, ¿quién se puede oponer a Dios y salir bien? Nadie, porque Dios es grande en poder. Ahora aquí Naum describe, ¿verdad?, la justa ira de Dios. No es que Dios es caprichoso o se enoja por cualquier cosa. No, Dios es grande en misericordia. Acuérdense que en el versículo 1 aquí de Nahum, esta es una profecía sobre Níneve. Nínive, como les dije y les recuerdo una vez más, hace un siglo pasado, cien años antes que Nahum fuera enviado otra vez a Níneve, Dios había ¿verdad? tenido gran misericordia sobre el pueblo, el pueblo se había tornado a la predicación de Jonás. Y ahora, aquí, un siglo después, Dios viene y ahora viene y trae el, la palabra de juicio sobre esta, esta ciudad malvada. Una vez más, la justicia de Dios es inflexible. Su poder es absoluto y, e, y no puede ser resistido. En Hebreos 12, verso 29, leemos eh, la advertencia del escritor divino, ¿verdad? Para nosotros, mirad que no desechéis, dijo al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta. Desde los cielos. ¿Quién es que amonestaba en la tierra? Era Moisés. Si ellos despreciaron la palabra de Dios a través de Moisés, que los amonestaba en la tierra, dice, nosotros mucho menos escaparemos y desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más. Y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Se acuerda, estaba leyendo yo esa porción de escritura, ¿verdad? En, para el, el estudio del, de mi experiencia con Dios acerca de Moisés. Cuando Moisés se acercó al, al monte donde Dios lo llamó, dice la Biblia que el monte se, eh, tenía fuego arriba y se estremecía. Y Moisés dijo: Estoy con gran temor. Estaba aterrado, fíjese, aquel que Dios lo había invitado a subir arriba. Uh, a veces nosotros pensamos, bueno, si Dios me invitara, yo iría. <laughs> uh, si, si acaso te sientes así, medio, medio calmado en medio de un, un fuego o un terremoto o algo, quizá lo harías, pero muchos de nosotros no. Moisés estaba aterrado porque estaba en la presencia del Dios vivo. Y dice aquí que si nosotros desechamos aquel que habla desde el cielo, tampoco escaparemos la voz que conmovió la tierra entonces, pero ahora prometido conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, verso 28. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aleluya. Ve el resultado de todo esto, dice el escritor es que nosotros vivamos una vida que agrada a Dios y que vivamos delante de Él con temor y con reverencia. ¿Por qué? Porque reconocemos quién es nuestro Dios. Si es el Dios de amor y el Dios de justicia, es todo en uno. Y nosotros nos damos cuenta que Él es un Dios de gran poder. Puede decir Aleluya, Aleluya. Nahum, uh, aquí en el capítulo 1, regresemos a Naum. Ahora Después de hablarnos de este Dios celoso y vengador, ¿verdad? Que se venga de sus adversarios, guarda su enojo para sus enemigos, que es tardo para la ira, que no tiene por inocente al culpable, que marcha en el, la tempestad y en el, el torbellino, que amenaza el mar y lo hace secar, que agota los ríos y los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten a la presencia de Dios. Que nadie puede permanecer cuando su ira se manifiesta. Versículo 7 dice: Jehová es que, dígalo a voz alta, que Jehová es bueno. Fíjese, acaba de decirnos todas las características de un Dios justo, un Dios inflexible en su justicia. Y ahora, en medio de esto, nos dice: Y quiero que sepas que Jehová es bueno, <laughs> fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Ahora, en medio de este fluir de la justicia, de la inflexibilidad del Dios justo, del poder irresistible, ahora Nahum inserta esta palabra aquí sobre la bondad de Dios. Ve en la mente del profeta, él sabe, Dios es justo, Dios va a castigar el pecado, pero no, recordemos, no, no olvidemos tampoco que Dios es bueno. Y que Dios es una, ¿qué? una fortaleza, Dios es un refugio en el día de la angustia. Dios conoce, esa palabra conoce, quiere decir que Él tiene una, una, una relación íntima, ¿verdad? Con los que en Él confían. Así que vemos aquí que Dios no solamente es un Dios de justicia inflexible, de poder, poder irresistible. Vemos que Dios es un Dios de infinita misericordia. Jehová. Es bueno. Jehová conoce a los que en Él confían. Sabe que el Señor mismo, que es el juez, que es el que venga, que es el que paga, que es el que se indigna con el pecado, aún es una fortaleza, es un lugar de refugio para aquellos que buscan ese refugio, escúcheme, por la fe. Los que confían, los que tienen fe en Él. Dice, y esas, esas palabras que acabamos de leer, en pocas palabras, contienen, si podemos decir así, el Evangelio, escúcheme, de la justificación por la fe. Porque el mismo Dios que amenaza con juicio contra los pecadores malvados, amorosamente y compasivamente invita a los pecadores a qué? A refugiarse en Él. Fíjese. Aquel que dice, vengo para vengar, vengo para, para uh, porque el, el pecado me ha indignado. Ahora Nahum dice, pero también Jehová es bueno. Y él conoce a los que se refugian en él por la fe. Él solo, Dios mismo, es el refugio de ellos, es la fortaleza de ellos. En contra, escúcheme, del mismo divino juicio que viene contra el pecador. Decía una persona, Dios se indigna por el pecado del hombre dios es movido a la actividad de juicio contra el pecado lo vemos aquí dios envía al profeta nahum a nínive porque es una ciudad malvada pero también vemos que en medio de este anuncio dios anuncia que hay un refugio para todos los que confían en él todos los que vienen a él todos los que se refugian a él de la misma uh, o del mismo juicio que el mismo dios va a traer él nos protege a los que nos refugiamos en Él. Y ahí vemos nosotros el amor de Dios hacia los pecadores. Y vemos que el Salmo 61 llama a Dios refugio y torre fuerte. En 2 Samuel 2, 22, 22 2, dice, Él es roca, Él es fortaleza, Él es libertador. David dijo, Él es mi roca, mi fortaleza, donde yo me refugio. Y Él es quien me libera. Yo le doy gracias a Dios que un día Dios alcanzó a este pecador. Y Él, aunque yo estaba ¿verdad? puesto para la ira de Dios por mi vida de re rebelión y mi pecado, Dios fue bueno hacia mí. Y pude en Él encontrar el refugio de este mismo juicio que un día va a venir en contra de todos los que están ¿verdad? fuera de Cristo. Y gracias a Dios que Él es mi roca, hoy puede decir Él es mi refugio, Él es mi libertador, Él es aquel en quien yo he tomado mi refugio. Ahora, todas estas imágenes que leemos aquí de la roca, de la fortaleza, ¿verdad? Del lugar de, de refugio, ¿verdad? Todos estos tienen implicaciones importantes para la doctrina de la justificación por la fe. En Isaías 53. El verso 11 leemos acerca de el Mesías de Dios que vendría el siervo que iba a sufrir y que fue profetizado por Isaías en Isaías 53 y leemos de Jesús que él verá el fruto dice de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y por su conocimiento dice que justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vemos aquí que el Salvador llevará nuestras iniquidades, pero ¿qué hará con nosotros? Nos justificará. Dice, justificará a mi siervo justo a muchos. Y vemos aquí la, la profecía acerca de esta justificación. Nahum dijo, Jehová es bueno y él conoce a todos los que se refugian en él a todos los que creen en Él, a todos los que ponen su confianza, a todos los que creen en Él. Y el Mesías, profetizado por Isaías, él vendría y justificaría a muchos. Dice, ¿por qué? Porque llevaría la iniquidad de ellos. Así que el amor de Dios, estamos hablando, ¿verdad?, de conocer el amor de Dios, lo podemos ver aquí en el deseo de Dios justificar al culpable. Justificar al impío. Y es realmente en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos la doctrina completa, la exposición de la doctrina completa de la justificación de los pecadores por la fe. Uh, y vamos a ver aquí en, Roma, en Primera de Juan capítulo 3 y Romanos capítulo 3, vaya a esos dos libros, Primera de Juan 3 y Romanos 3. Ahora, Dios leímos que Él no um, deja que nadie que sea culpable se escape, que Él no uh, justifica al impío, ¿verdad? Que Él no deja impune, como dice otra traducción, sin castigo al culpable. Y si nosotros nos podemos uh, pensar por un momentito, todos hemos sido culpables, ¿sí o no? Entonces, si Dios no uh, deja impune, Dios no deja sin castigo al culpable, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Porque todos hemos pecado. Y si Dios es justo y su, su injusticia es inflexible, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Y es aquí donde, como digo, Nahum incierta esta palabra, Jehová es bueno, Él es para todos los que se refugian en Él para todos los que, ¿verdad? Él conoce a todos los que confían, los que creen, los que creen en Él. Y vemos aquí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Mesías vendrá a justificar a muchos, porque llevará la iniquidad de ellos. ¿Qué quiere decir la palabra justificar? Y la palabra justificación, y le voy a dar la definición de esta palabra, según la Biblia, cuando vemos y estudiamos la Biblia, es el acto judicial. De Dios, ¿por qué judicial? Porque Dios es un juez y él sabe que nosotros todos estamos culpables bajo su juicio. Pero él hace un decreto, él toma un acto judicial como hace un juez, en el cual él declara sobre el avance de la justicia de Jesucristo su hijo que todas las demandas de la ley en nuestra contra están satisfechas con respecto al pecador que se refugia en él, que cree en él. Y digo que es un acto judicial, la justificación, dice la Biblia que nosotros somos justificados en él, no quiere decir que usted ya, ¿verdad?, es una persona que ya no ha pecado, que ya no toma ninguna... Uh, decisión equivocada en lo que concierne su caminar con Dios, sino que no, que Dios por un acto judicial, ¿verdad? Sobre la base de justicia uh, de otro, es de Cristo, la justicia de Él es tomada en su cuenta, en mi cuenta, y todas las demandas que la ley tiene en contra nuestra son satisfechas ahora. Ahora, sin la justificación de Dios, escúcheme. El hombre no puede entrar ni estar en la presencia de Dios. Sin la justificación divina, el pecador no puede disfrutar de una relación correcta con Dios. La ley de Dios tiene una demanda en contra de todo pecador. ¿Y cuál es esa? Muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la demanda de la ley en la contra mía y en la contra suya. Pero... Dios viene a través de no nuestra justicia, sino la justicia de otro, que es la justicia de su Hijo, y nos la pone a la cuenta nuestra, si podemos decir así, cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Aquel que vino a salvarnos, gloria a Dios. Por eso la justificación ahora nos da una relación recta delante de Dios. Dios puede escuchar nuestras oraciones. Dios puede actuar en nuestro favor, no como juez. Acuérdese que en la Biblia leímos que Dios reserva su enojo para quién, para sus enemigos. Dios, ¿verdad? Reserva su ira para sus adversarios. Ya vemos que ahora nosotros en Cristo ya no somos enemigos de Dios. Gloria a Dios. Y no, la ira de Dios ya no es para nosotros. Eso no cambia que Dios es un Dios de ira, eso no cambia que Dios es un Dios de justicia inflexible, pero que simplemente que porque ahora nosotros nos hemos refugiado en Él, el mismo juez que un día va a juzgar, Él ahora es para nosotros el refugio, el albergue, si podemos decir así, donde hay seguridad, aleluya, de la justa ira de Dios. En 1 Juan 3, 4 nos dice Juan lo que el pecado es. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Cuando nosotros violamos la ley de Dios, Dios nos, nos llama culpables de esa uh, de haber violado su rey, su ley, perdón. Y porque no estamos en Cristo, si somos pecadores, el justo juicio de Dios un día vendrá sobre nosotros. Por eso el Evangelio es tan importante. Por eso la palabra del Evangelio es tan importante para el pecador, porque estamos nosotros llamándole a refugiarse, ¿verdad? En el único lugar, el único refugio donde Dios puede salvar al pecador de su justa ira que un día vendrá por haber violado y transgredido la ley de Dios. En Romanos 3, verso 19. Nos dice Pablo que todo, culpa, todo humano es culpable delante de Dios. Quizá tú estés esta mañana escuchando y eh, piensas que porque Dios no ha actuado en contra ¿verdad? de tu pecado, que todo está bien. Y quiero decirte esta mañana, no está bien. Dios tomó 100 años porque su, su paciencia es grande para, para juzgar a la ciudad de Nínive. Pero un día que vino a juzgarla, eh, la juzgó y no hubo quien lo detuviese porque gran es Dios en poder. Y dice la Biblia en Romanos 4, Romanos 3, perdón, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo dice, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Dice, todos estamos bajo qué? El juicio de Dios. La ley cierra toda boca de todos en el mundo. Note, todo el mundo, toda boca bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes son los únicos que escapan ese juicio? Aquellos que se han refugiado en el único lugar donde Dios puede pasar por alto, ¿verdad? Ese juicio sobre esa persona y es en Cristo Jesús. Y por eso yo te llamo a ti, si tú no has conocido a Cristo, que te refugies, que creas, que te arrepientas y que tomes, ¿verdad?, en la salvación que Cristo ha pagado por ti seriamente y reconoce que un día... Dios juzgará al mundo en justicia, nos dice la Biblia en el libro de los Hechos. Ahora, en el capítulo 4, ahí está el capítulo 3 de Romano, vaya al capítulo 4, en el verso 1, Pablo nos dice que la justicia de Dios ahora es atribuida a los creyentes solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto que Pablo está diciendo aquí? Veamos, en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham? nuestro padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios porque dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia pero al que no obra pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora Pablo toma el ejemplo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Dios llamó a este hombre pagano, ¿verdad?, de su, uh, de su parentela, para enviarlo a una tierra que Dios le había prometido, que Dios le daría una simiente, ¿verdad?, como las estrellas del cielo. Y dice la Biblia que Abraham fue justificado, dice, no por obras. Abraham no fue justificado por obras, sino que dice ahí el, que, que Abraham creyó a Dios. Dice la escritura, creyó Abraham a Dios. Dice, y le fue contado por justicia. Dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si tú obras, si tú tienes que hacer algo para tu salvación, si tú tienes que agregar o tratar de agregar al sacrificio de Cristo. Para que y mucha gente lo hace, piensa que bueno, si yo hago esto, hago lo otro, ¿verdad? Dios me va a tratar con favor, si yo hago esto, hago lo otro, verdad? Yo quizá pueda entrar al cielo. Ese es la ese el, el pensamiento de mucha gente que no conoce a Dios, no conoce la Biblia. Bueno, si soy bueno y trato de hacer lo mejor que pueda hacer, yo creo que eso me va a, a, va a impresionar a Dios. No, porque tú estás bajo juicio. Pablo dice al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si tú trabajas, está diciendo, lo que tú trabajaste no es gracia. Es algo que se te debe porque es algo que tú hiciste. Cuando tú vas a tu, a tu trabajo y, y ofreces tu tiempo para trabajar en la compañía o donde quiera que estés, eh, ¿verdad? El, el, el jefe no te va a decir, mira, te quiero dar esto gratis al fin del, de la semana o al fin del mes o cuando te pagan. Va a decir, pues no es gratis porque trabajé toda la semana <laughs> o trabajé todo el mes, ¿sí? Es salario y pablo dice si tú obras para tu salvación dios te debe algo si tú crees que tienes que obrar para que dios te salve la obra que tú haces merece algo y lo que tú mereces es que la paga del pecado es que es muerte quieres colectar tu cheque aquí está aquí está la paga eso es lo que tú mereces y pablo dice en romanos tres verdad que la paga del pecado es muerte pero el don de dios es vida eterna ¿Qué sigue diciendo? Sigue, sigue el versículo ahí. Dice, sino que debe más al que no obra. ¿Verdad? ¿Al que qué? Al que no obra. Sino que cree en aquel que justifica al impío. Acuérdese que la ira de Dios viene con qué? ¿Contra qué? Contra toda impiedad. Así que el impío tiene que ser justificado para salvarse de la ira justa de Dios pero no lo hace obrando, no lo hace tratando de hacer algo para impresionar a Dios. Dice, "Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío." Su fe, ¿la fe de quién? La fe del impío. La fe del impío le es contada por justicia. Ahora Dios declara, como les dije, la justicia, la justificación es que el acto judicial en el cual Dios te declara a ti, verdad, uh, uh, libre de cualquier culpa, no por tu justicia, no por la obra que tú hiciste, sino por la obra de otro, la obra de Cristo Jesús. Y todas las demandas que la ley tiene en tu contra, el que viola la ley de Dios, verdad, merece muerte. Ahora Dios, porque has creído en quién? En aquel que llevó la carga tuya él pagó por el pecado, por eso la cruz es tan importante en el mensaje del evangelio. Ahí Jesús murió por mi pecado, por tu pecado, y si tú crees que lo que él hizo es suficiente. Y mucha gente no cree. Mucha gente cree, bueno, hay que creer en Cristo, pero también hay que hacer esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad?, en el tiempo de Pablo decían, es, está bien creer en Cristo, pero necesita ser este circuncidado. ¿Verdad? Y guardar la ley de Moisés. Y si tú haces esto, entonces puedes, ¿verdad?, declararte que eres hijo de Dios. Y Pablo dijo, no, no es por obras. Y la razón por la cual no es por obras es porque la ley demanda mucho del de ser humano. La ley de Dios es perfecta. La Biblia dice, si tú violas la ley de Dios en un, en un punto, Dios te toma como que has violado toda su ley. Porque es perfecta. No puedes tomar la parte nada más que te corresponde, que tú te gusta, o la, y violar la que no te gusta. No. Entonces, cuando uno, si uno tiene que salvarse por sus obras, hemos violado la ley de Dios. Y porque Dios es justo, no hay ninguna manera que pudiéramos salvarnos. Porque no puedes regresar. No puedes regresarte a tu pasado y deshacer todo el pecado que has, las decisiones que has tomado. No puedes, si has mentido, por ejemplo, no puedes regresar y... No mentir esa mentira, no, ¿eh? no puedes, ya, la mentí, ya mentiste, ya robaste, ya, ya cometiste adulterio, ya hiciste todo lo que el pecador hace. Y Dios dice: La única manera en la cual puedes salvarte es creer que mi Hijo murió y sufrió por ti, para que tú, creyendo en Él, pudieras ser justificado. Y por eso Pablo nos dice ahí en Romanos, ¿verdad? Regresemos ahí al que no obra, dice, sino que cree. En aquel que justifica al impío, Cristo, su fe es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Qué maravillosa declaración. Dice David aún lo dijo. Qué bienaventurado, qué bendecido es el hombre a quien Dios no atribuye, dice su pecado, sino que le atribuye justicia sin obras. ¿Y sabe lo que eso hace? Hace que el hombre tenga que humillarse. Porque a veces nosotros decimos, bueno, qué bueno que Dios quiere saber pero yo quiero hacer algo. Yo quiero mostrarle a Dios que Dios dice, no, no puedes hacer tú nada por mí. Yo tengo que hacerlo por ti para que tú puedas alcanzar esa misericordia, ese amor, ¿verdad? Que te protege de la justa ira de Dios. En Romanos 4, verso 23. Pablo nos dice que el único camino a la paz con Dios es a través de esta justificación de la cual estamos hablando. Note Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se escribió, hablando de, de, de Abraham, que se le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue a la cruz y ahí Él pagó mi pecado. Pero no era nada más que Él tenía que morir. Después de tres días, ¿qué dice la Biblia? Dios lo resucitó de los muertos. Y al resucitarlo de los muertos fue para qué? Para justificar a todos los que creemos en Él. Porque Jesús, uno, no podía permanecer muerto, porque Él nunca pecó. Acuérdese, la paga del pecado es muerte. Jesús no merecía esa paga, pero Él recibió la paga que a ti te correspondía y a mí me correspondía. Aleluya. Y cuando nosotros creemos en Él, esa paga que Él tomó es la nuestra. Y nosotros podemos entonces encontrar el refugio en Él. Y dije algo importante, hermanos, que sin esta justificación no hay paz con dios hay gente que dice yo creo en dios el dios del cielo no sabe ni cómo se llama pero dicen que creen en dios pero no están en paz con dios porque la única el único camino a paz con dios es a través de cristo jesús por eso cristo dijo nadie viene al padre si no viene por mí él es el camino a la paz con Dios, porque Él es el que nos justifica, dice aquel que justifica, hablando de Cristo. Y note el capítulo 5 de Romanos, está en el capítulo 4, vamos al capítulo 5. Note lo que dice en el siguiente capítulo. Justificados, pues, ¿por la qué? Por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo. Acuérdense, le recuerdo, Nahum, capítulo 1, creo el versículo 5, dice, Él conoce a los que, ¿qué? Se refugian en Él. Él conoce a los que creen en Él, a los que confían en Él. Habla de la fe. Él conoce solo aquellos que con la fe se acercan a Él y toman ese refugio. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Y aquí estamos viendo el amor de Dios. Dios hizo esto por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Ahora sí podemos estar como hijos, como no enemigos ya, sino como amigos, como hijos de Dios. Dice, ahora podemos tener paz con Dios por medio de alguien. ¿De quién? No de nuestras obras, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede justificar, no por obras, sino por fe. Y siendo justificados, ahora tenemos paz con Dios. Por eso Cristo dijo a sus discípulos: Mi paz yo os doy a vosotros. Yo les dejo mi paz. Hermanos, acuérdense: si usted está en Cristo, Dios ya no es su enemigo. Dios ya no es aquel en su contra. Pablo dijo: Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vemos una vez más que. Ahora justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada. Note, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no estamos esperando ira, ya no estamos esperando juicio, estamos esperando la gloria de Dios. Aleluya. Por eso, cuando nosotros partimos de este lugar, si estamos en Cristo, entramos a la mera presencia del Dios que es juez de toda la tierra, pero ya no como juez, sino como Padre. Y es todo por la persona de su Hijo. Aleluya. Porque Él hizo una expiación infinita para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia en Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hermanos, quiero que usted entienda esto, que la santa ira de Dios que hemos hablado se propicia. Su amor se cumple perfectamente por la salvación que Cristo compró por su sangre. Su ira se propicia en contra de pecadores y su amor se cumple perfectamente en que el amor de Dios nos justifica para que nosotros ahora seamos los recipientes de la bendición. De dios por eso no cabe duda que david decía bienaventurado el hombre en quien dios verdad no le eh, eh, imputa sus pecados sino que justifica su vida nuevamente vemos entonces por el profeta naum por el apóstol pablo que el amor de dios y la ira de dios son inextricablemente unidos no los puede separar si quieres hablar del dios de amor tienes que considerar el dios que es completamente justo no se puede entender uno correctamente sin el otro sabe por eso como dije naum coloca esas palabras de alabanza en la bondad de dios cuando dice jehová es bueno habla de la misericordia de dios en medio del pasaje donde él habla de la ira y el enojo de dios jehová es bueno, dijo, es fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a todos los que en él confían. Quizás tú, viendo esta mañana, te sientes culpable, y quizá eres, quizás no te has arrepentido, pero Dios, quiero recordarte, no deja sin castigo, no deja impune al culpable, porque su justicia es inflexible, su poder es irresistible, y él hará lo que él dice que hará. Sabe que hay algunos que eligen continuar pecando. Y hay un sinnúmero de gente así que se dice cristiana, pero sigue continuamente en el pecado, creyendo que porque alguien le dijo que Dios es amor, puede seguir viviendo una vida en pecado. Y hermano, acuérdese que nunca debemos nosotros de considerar que la bondad de Dios es para darle oportunidad al pecador que siga pecando. No, es al contrario. La bondad de Dios es para traer al pecador al arrepentimiento. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Dice la Biblia en 1 Juan 3, 6, que todo el que uh, permanece en Dios no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha visto a Dios ni le ha conocido. Es muy importante ver eso, 1 Juan 3, 6. El que practica el pecado no ha visto ni ha conocido a Dios. Y por eso digo que la gente que dice, bueno, Dios es amor, de cabo Dios es amor y sigue en su pecado, practicando una vida de pecado, esa persona no ha conocido a Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan en la palabra de Dios. El que practica el pecado. Todos sabemos que a veces pecamos, desobedecemos a Dios, pero cuando hemos reconocido eso nos arrepentimos. Porque hay un Espíritu en nosotros, Santo, el Espíritu Santo, y nos redarguye y nos arrepentimos. Pero aquellos que practican el pecado, Juan dice, no ha visto ni ha conocido a Dios. Ahora, ya vimos que el arrepentimiento es algo que la bondad y el amor de Dios nos conducen hacia el arrepentimiento. La misericordia de Dios es infinita, más grande que nuestro pecado. La Biblia dice que Él te amó de tal manera que envió a su Hijo. ¿Pero cómo nos amó? Él proporcionó el camino para que el pecador culpable pudiera permanecer con Él. Y aquí en Romanos 8, voy a terminar con esto, Romanos 8, verso 31. El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios es qué? Si Dios es con nosotros o por nosotros. Dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo. Aleluya. Este Dios justo. Como dice Naón, vengador, que va a pagar con ira por el pecado a todo pecador, hizo algo por nosotros, hermanos. Este es el Dios de amor. No escatimó ni a su propio Hijo. Santo, sin mancha. Lo entregó por ti y por mí. Si Él no escatimó a su Hijo, note, no lo libró a Él de la ira de un Dios santo. Esa ira tenía que ser pagada por el pecado y Cristo la tomó por mí. Y le plujo a Dios exponer a su Hijo a esa ira en la cruz. Y lo entregó por mí y por ti. ¡Qué amor! ¿Cómo no, dice Pablo, habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿A quién? A los hijos de Dios. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la, a la derecha, a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Note que Pablo dice, Dios por nosotros. Él entregó a su hijo. Por nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Todos? No, los escogidos de Dios, los justificados por Dios, los que ahora no tienen condenación porque están en Cristo Jesús, y los que Cristo mismo que murió por ellos intercede por nosotros. Este es el Dios, hermano que amorosamente salva. Padre, gracias. Te doy esta mañana por mi salvación. Porque tomó la sangre de tu Hijo inocente. El inocente por los culpables, el justo por los injustos. Gracias, Señor. Pero quizá haya alguien esta mañana, Señor, que está todavía atado y perdido en su, su maldad y su pecado. Y piensa, Señor, que a cualquier momento ellos pueden liberarse de ese pecado y tornar su vida a ti. Y como Sansón, pensando que el Espíritu de Dios vendría sobre él una vez más. Se encontró atado. Así todo el mundo nos encontramos en nuestra maldad y pecado. Y tú eres el justo juez que un día juzgarás a toda la humanidad. Porque eres un Dios que guardas tu enojo en contra del pecado y la maldad, en contra de tus enemigos. Yo te pido, Señor, esta mañana. Que no haya nadie que está escuchando, Señor, que siga en su camino como enemigo tuyo y pecador, pero que en este momento pueda decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y que tú puedas, Señor, venir y ser el refugio de toda alma, Señor, que se torna a ti por tu amor y tu misericordia. Es solamente tu amor que te llevó, Señor, a enviar a tu Hijo, a venir a salvar esta raza malvada de la cual nosotros éramos parte. Y ahora tú estás formando una nueva creación en Cristo Jesús. Te doy gracias porque nos has justificado. Y la condena, Señor, de nuestra maldad fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Te pido, Señor, por aquellos que escuchan esta mañana este lugar, y aún, Señor, por aquí por el Internet, y los que escucharán, Señor, esta enseñanza en el futuro, Padre, ten misericordia de ellos. Y que ellos, Señor, puedan por tu bondad ser guiados al arrepentimiento y ser, Señor, liberados y escapar, Señor, la esclavitud que el pecado trae sobre el hombre. Ayúdanos, Señor para nosotros determinarnos, ser aquellos instrumentos, Señor, que lleva este mensaje a un mundo que está perdido, que tú claramente nos los has hecho ver, para que sepamos, Señor, que tú un día juzgarás a todo el mundo, porque tu justicia es inflexible y no puede ser hecha de menos. Sólo aquellos, Señor, que se han refugiado en ti tendrán y disfrutarán de la vida eterna y del amor pleno que tú tienes, Señor, para todo aquel que viene a ti. Te doy gracias que eres un Dios bueno, que tú eres el refugio de todos aquellos que vienen a ti y confían en ti. En esta mañana, Señor, te pido que causes que este mensaje. Del profeta y de los apóstoles se cimente en nuestro corazón, y que veamos a un mundo caído de veras, como es, caído, apartado de ti. Pero tú, Señor, con gran amor y misericordia, enviaste a tu Hijo por ellos. Y ahí donde tú estás esta mañana, si no has entregado tu vida a Cristo, ahí donde tú estás, dile, ten misericordia de mí, Dios, un pecador, sálvame. Me refugio en ti, me arrepiento Señor de mi pecado y te doy gracias porque Cristo es Salvador y Señor. Lo confieso y lo digo en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por tener misericordia de cada uno de ellos y cada uno de nosotros Señor, que podamos seguir adelante proclamando Señor este mensaje glorioso que es el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Amen.